Bueno, ¿qué tal, queridos alumnos? Soy el profesor Miguel Linares. Soy el profesor Miguel Linares. Ahora voy a hacer el desarrollo del examen, el examen mensual de álgebra. ¿Está bien? El primer ejercicio te está pidiendo A menos B y también te dice que esto es homogéneo. ¿Ya? Cuando es homogéneo, la suma de los exponentes son iguales. La suma 8 más 7 sería 15. ¿Qué quiere decir si esta suma de estos dos exponentes es 15? ¿Qué quiere decir? Que estos dos también vale 15 y la suma de estos dos también vale 15. Entonces, estos dos vale 15 y la suma de estos dos también vale 15. ¿Está bien? Primer procedimiento, igualarlo. Ahora, vamos a igualar a menos 5 más 4b es igual a 15. A más 4b, él pasa a sumar, sería 20. ¿Está bien? Siguiente. Acá, 3a menos 4b más el número 3 es igual a 15. ¿Está bien? 3a menos 4b, él pasa a disminuir, sería 12. Tenemos dos ecuaciones, 1 y 2. Luego, estas dos ecuaciones lo unimos de la siguiente manera: a más 4b es igual a 20. 3a menos 4b es igual a 12. Esto 2 se suma, cuando se suma se va 4b menos 4b sería 0. 3a más a, 4a. Sumamos, sería el número 32. El 4 pasa a dividir, sería 8. A vale 8. ¿Está bien? Ahora, esta lo podemos reemplazar en cualquiera de estos dos. Ahí vamos a reemplazarlo acá. A más 4b es igual a 20. Pero A vale 8. 8 más 4b es igual a 20. El 8 pasa a disminuir, sería 12. El 4 pasa a dividir, sería el número 3. Entonces, ya tenemos el A, tenemos el B. Te pide A menos B. Por lo tanto, te pide A menos B. A vale 8 y B vale el número 3, sale el número 5. Siguiente ejercicio, dice que este polinomio es idénticamente, cuando dice la palabra, esta palabra significa el número 0, lo vamos a igualar a 0. Pero antes de eso, vamos a agrupar lo que son iguales. X quinto, X quinto. Entonces estos dos lo agrupamos. ¿Está bien? X cubo, estos dos también lo agrupamos. Al primero vamos a unirlo. Sería 2a X quinto menos 14X quinto. ¿Está bien? Más 3b X cubo menos 12x cubo. Recuerdo, cuando baja, también baja su signo. Ahora agrupamos esto. Como ambos son x quinto, vamos a factorizar. X quinto también va al exterior. ¿Qué queda dentro? Lo que falta. Aquí, ¿qué falta poner? 2a. ¿Qué falta poner? 14. ¿Está bien? Más igualito, lo sacamos. El x cubo, que falta poner acá, 3b, y acá que falta poner el número 12. ¿Está bien? Ahora, a cada paréntesis lo igualamos a 0. Entonces, esto es igual a 0, porque dice idénticamente nulo. Cuando dice idénticamente nulo,
Que quiere decir que lo igualamos a cero. Pero antes de igualar a cero, lo agrupamos como acá. ¿Por qué? Tiene que haber un solo x quinta y un solo x cubo. ¿Está bien? Ahora sí, para que sea cero, para que salga todo esto cero, al paréntesis, lo igualamos a cero. ¿Está bien? Porque cero, porque x quinta sale cero. Cero por x cubo sale cero. ¿Está bien? Entonces, sería acá. Acá sería 2a menos 14 es igual a 0. De frente, él pasa a sumar 14. Él pasa a dividir, sería el número 7. A vale 7. Vamos a ver cuánto vale b. B, vamos, 3b menos 12 es igual a 0. Pasa a sumar sería 12, pasa a dividir sería 4. B vale 4. Por lo tanto, te está pidiendo A menos B. A vale 7 y B vale 4. Sería el número 3. ¿Está bien? Siguiente ejercicio. Esto te pide allá, pero te da un pequeño dato. Esto, ¿qué quiere decir? A lo que vamos allá lo vamos a convertir igual como esto para poder reemplazar a 15. Entonces hacemos paréntesis. El que se repite al cuadrado, luego se resuelven los números. 7 menos 4 sería 3, signo del mayor, más. Y al costado se pone lo que se repite. Luego se multiplica menos por más menos, 4 por 7, 28, el 8 baja. Repetimos de nuevo, lo que se repite lo elevas al cuadrado. Segundo procedimiento, se resuelve los números, signo diferente se resta, 7 menos 4 sería el número 3 y se pone el signo del mayor. Tercer procedimiento, se multiplican los números, pero antes de multiplicar los números, se multiplican los signos. Más por menos, menos, 7 por 4, 28. Y el 8 baja nomás. Pero esto vale 15, dice. Vale 15, menos 28, más 8. Sumamos 15 más 8, 33, menos 28, sería el número 5. Entonces, eso sería todo. Muchísimas gracias.